¿Qué tal, amigos? Les habla Mauro Terán, donde la creatividad va más allá de la razón. Estoy finalizando la primera etapa del proyecto Galletas Mocus, que consiste en hacer 10 dibujos de manera intuitiva que reflejen el sentir espontáneo y posteriormente serán pegados en las calles de la ciudad. Ahora mismo voy a realizar el 10º dibujo y como pretendo que este sea el dibujo principal de la serie, decidí trazar un boceto para hacerlo con más detenimiento. No me puedo tardar más de 30 minutos. Estos dibujos y todo el proyecto lo estoy realizando en mi tiempo libre. De manera que tengo que cuidar que el avance sea preciso, pero sobre todo que sea veloz. Los materiales con los que estamos trabajando es papel bond de 80 gramos y vamos a usar una pintura acrílica de color negro y le vamos a echar agua. No puede ser muy espesa porque entonces no puede correr con facilidad sobre el papel. Y no puede ser muy aguada para no estar recalcando, porque si es muy aguada queda como acuarela. Y no quiere estar recalcando sobre la misma línea. Entonces hacemos una mezcla con esta consistencia. Y los pinceles que vamos a usar son de pelo, blandos. No puede ser de cerda porque luego deja como rayas. Entonces ponemos el pincel y embebe la pintura y pasa esto, va a correr con facilidad. Esa es la idea. Entonces comenzamos. Vamos a usar este pincel y para los detalles más finos vamos a usar un pincel más delgado.
hemos concluido.